le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas y ocasionalmente masculinas, como hoy. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 2511 1515 para hacer sus preguntas breves sobre el tema que vamos a tratar hoy. Precisamente nuestro tema es En defensa del Caribe Sur. Y para eso hemos invitado a representantes de la zona Caribe Sur, muy diversa, por cierto. Tenemos a Blanca Arce, ella es de Punta Uva, Manzanillo. Maritza Medrano, de Puerto Viejo. Selvin Brown, también de Punta Uva, Manzanillo. Y Cristina Celedón, de Playa Chiquita. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en Miradas Políticas. Realmente es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Pues por venir de tan lejos a conversar hoy con nosotras y nosotros sobre la situación que está pasando el Caribe Sur. Antes de entrar en el tema, tenemos hoy aquí de fondo la manta de los sueños que se elaboró hace 6 años por las feministas que fuimos al encuentro, a uno de los encuentros feministas que hacíamos allá, cuyo tema era no al TLC, ¿verdad? Y en ella se muestran diversos trozos relacionados con la defensa del Caribe, con defensa de los recursos, de no a la marina, de no a las petroleras, etc. Entonces estamos como recordando que hace 6 años estábamos en esa lucha, donde Talamanca, precisamente, fue uno de los puntos fuertes del no al TLC, se ganó el referéndum no al TLC, no sé si quieren referirse a eso, pero bueno, también es un tema importantísimo. Bueno, quizá empecemos por hablar, que estamos hablando en defensa del Caribe Sur, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es lo que está pasando con el Caribe Sur? Bueno, yo en lo especial estoy sumamente preocupada porque en todos estos años la Constitución Política no ha reconocido todavía la etnia afrocostarricense. Con base a esto yo siento que estamos en desventaja porque a base de no ser reconocidos hay mucha violación hacia los diferentes derechos que tenemos y nos debilita porque no somos reconocidos, entonces como no somos reconocidos, muchas cosas se nos ha ido quitando, ¿verdad? Hemos dado la lucha muy arduamente, nuestros antepasados lucharon muy duro, labraron la tierra para que hoy en día quieran desalojarnos o quitárnoslas. Y yo siento que ya es hora que la Constitución de un paso adelante y nos reconozca, porque somos una etnia, una raza más, somos costarricenses y tenemos la necesidad de estar en este mapa y en esta constitución como raza afrocostarricenses. Entonces yo siento que ya es hora que nos reconozcan y nos den ese mérito que nos merecemos como ciudadanos. Están planteando que la población afrodescendiente es la más afectada en este momento sobre la situación que están viviendo en el Caribe Sur, ¿es eso lo que nos está...? Sí, claro, porque estamos en desventaja y lo podemos ver. Ajá. Selvin, cuéntenos un poco cómo llegó la población afrodescendiente a esa zona del Caribe Sur. Bueno, los pobladores vinieron de Jamaica, llegaron como mis abuelos, mi abuelo vino y trabajó en el ferrocarril. Después que terminaron con eso, él vino tras la pesca, comenzaron a sembrar cocos y cacao, además banano. Entonces, cuando siembra un poquito, entonces otra vez volvían a trabajar y así iba y venía. Después se fue al Canal de Panamá y estuvo trabajando en el Canal de Panamá mientras que las cosecha crecía, como el cacao y el coco. Después de que ya comenzó a cosechar, que vino la cosecha, ya comenzaron a vivir en el lugar, haciendo las pescas lo que es la finca. ¿Hace cuánto, Selvin? Eso hace 150 años mínimo. Ahora nosotros los extraña porque mi abuelo, cuando ya él murió, él dejó las fincas a mis papás y mis tíos. Y
Igual, mi papá ahora tiene 93 años. La idea de él era dejarnos también vivir lo que el abuelo nos ha dejado. Ahora vemos que nos quiere echar de nuestros terrenos porque como nosotros, en caso de lo que tenemos en Manzanillo, yo comencé a ir a la escuela de Manzanillo, conocí una familia que vivía en dos lotes ahí, entonces yo tenía toda la confianza que no habrá problema comprando los terrenos, porque hasta casas había. Cuando yo compré los terrenos, la casa sí estaba destorreada, la gente que estaba viviendo ahí, me da vergüenza, pero estaba haciendo sus necesidades en el patio porque ya no había interior, no había baño. Entonces compré el terreno, pedí el permiso de la municipalidad y de MINAI para reconstruir las casas. Eso fue en el 2004. Entonces me dieron el permiso, construí las casas. Ahora resulta que dice que no tengo ningún tipo de documentos, que hice, lo hizo ignorantemente, que no es cierto. Ahora están para, con ganas de botar las casas. Fuimos a una audiencia en Bribri. Lo que me alegró mucho, que hubo un montón de gente acompañándome, gente de Limón, gente de Playa Chiquita, gente de Puerto Viejo. Y ahora tengo un juicio que ir, un juicio penal, que es de cárcel. Y espero que eso no pasa, espero que podamos arreglar las cosas, porque nosotros, cierto, hemos crecido en ese lugar, no hemos estudiado para ir a trabajar a otro lugar para ganarnos nuestro pan de cada día. Aparte de eso, uno vive en ese ambiente. Siempre hemos tenido profundamente en nuestros corazones que eso va a ser el lugar de nuestra vida eterna, porque cierto, ir de ahí a vivir a otro lugar, no lo veo y no creo que hay otro lugar que me gustaría ir a vivir, por más que otro nos quiere pasar, porque es un lugar que de verdad uno creció ahí. Nunca hemos tenido ningún pensamiento que habrá un momento tan crítico ahora, que la gente viene a echarnos del lugar. Y yo sé en profundo que no es para protegerlos para los monos ni para las iguanas, es para algún tipo de negocio, algo. No es para proteger, porque hemos visto que nos vino, nos puso el refugio encima. Ya hemos escuchado un poco el planteamiento de Selvi, me parece bien interesante. ¿Podrían decirnos entonces qué es lo que está pasando realmente? Sí, bueno, yo en primer lugar agradecerle a Marta de que nos dé la oportunidad de que los costarricenses conozcan cuál es la problemática de una parte de Costa Rica, de una parte bellísima de Costa Rica que consideramos que es patrimonio de todos los costarricenses y que ha sido muy bien cuidada por los habitantes hasta el momento. Pero ya Selvin se refiere al problema exactamente que ellos están viviendo y que, como él, hay 21 familias que están llamadas a comparecer a un juicio. Entonces, nos parece una injusticia tremenda y un sinsentido también. Es decir, ¿cuál es el interés? Ahí es donde nacen las sospechas de cuál es el interés que puede haber de destrozar un pueblo, de una cultura, un ambiente que está. Hay intereses detrás de eso, porque esto que dice Selvin, eso, el Estado tendrá que expropiar
si no los terrenos, si dicen que son de ellos, ¿verdad? Pero sí las construcciones que se hicieron con permiso. Todos nosotros construimos con permiso de la municipalidad, del MINADE, los que estamos en el refugio de Villa Silvestre, Gandoca, Manzanillo. Entonces, tenemos derechos que si nos quisieran quitar de ahí, el Estado se vería en la obligación de indemnizarnos. Antes de continuar, quiero recordar el teléfono 2511 1515 para que hagan sus preguntas sobre este tema, para que se informen aprovechando la presencia de las personas directamente involucradas con esto. Uh-huh. ¿Qué está pasando? O sea, ¿hay un problema jurídico ahí? ¿O hay un problema político? ¿O hay un problema de intereses? ¿Qué es lo que está pasando? Yo diría que es un problema jurídico en cuanto a la situación de la tierra, un problema político, también de intereses, porque principalmente, es decir, en 1985 se creó el refugio, y hay que recordar que los dos objetivos refugio, principales... ¿Refugio Gandoca-Manzanillo? El refugio Gandoca-Manzanillo, y mixto. Mixto, ¿por qué razón mixto? Porque existía la propiedad privada y la propiedad estatal. Por eso se llama el refugio mixto, porque ya había personas que incluso tenían, ya eran propietarios de sus terrenos, que incluso lo habían, antes de que pasara la ley de zona marítimo terrestre en 77, ya los tenían titulados. Y también había gente que tenía el derecho de posesión, como lo teníamos nosotros, que teníamos un derecho de posesión que se había venido dando desde hacía tiempo atrás. Cuando se crea el refugio, se pasa de derecho de posesión a permiso de uso, porque el MINAE es lo que lo iba a ir a administrar. Se hace un plan de manejo, todo iba funcionando, pero después ha sido el Estado mismo, ¿verdad? El Estado ha comenzado a presionar, que hemos llegado a lo que está sucediendo actualmente. Los han decretado patrimonio natural del Estado. O sea, tanto Manzanillo como toda la zona del refugio hemos pasado a ser patrimonio natural del Estado. Y al decirnos que somos patrimonio natural del Estado, nos metieron dentro de la ley de vida silvestre, ¿verdad? Que entonces, que dice, uno de los artículos dice que solo no podemos dedicarnos a la investigación, a la capacitación y al ecoturismo. Por lo tanto, los residentes y la gente ahí está sobrando y tiene que ver cómo se retira del lugar. Y esto lo ha traído como consecuencia los juicios, y son juicios penales. O sea, que tienen cárcel. Por ejemplo, el caso de Maxi, que bueno, muchos de ustedes deben de conocer a Maxi, en Manzanillo, que deben de conocer a Maxi porque han ido ahí a comer. Maxi, es decir, Maxi también va a ser juzgado y quieren botarle su lugar. Cuando Maxi empezó en ese lugar, ¿por qué razón se instaló ahí? Porque por mar era el único medio, porque no había carretera para llevar sus productos, para comenzar a hacer su trabajo, porque sembraba cacao también, no era que tenía ese restaurante, sino también tenía su finca. Y ahora que ya llega la carretera, que ya hay electricidad, que hay una serie, entonces ahora sí, Maxi tiene que salir. O sea, ¿cómo va a ser eso patrimonio, Manzanillo, un patrimonio natural del Estado? ¿O cómo se va a decir cuando es un pueblo que tiene escuela? Hay un centro de votación, tiene cementerio, tiene una serie de infraestructura que no se puede desaparecer de la noche a la mañana. Nosotros estamos planteando que Manzanillo, e incluso en el decreto, que eso es lo más grave, el decreto decía que Manzanillo se iba a establecer como zona urbana, lo que ahora está completamente siendo irrespetado. 2511 1515 para sus comentarios o preguntas sobre este tema tan interesante que tenemos hoy en defensa del Caribe Sur. ¿Qué es lo que están planteando, Marta, para resolver esto? Disculpe que le interrumpa. Tal vez a base de toda esa problemática que se ha venido dando es que se estableció el Foro Caribe Sur. El Foro Caribe Sur se estableció el 23 de abril de este año vigente y está enfocado su prioridad en las luchas de la historia de las tierras y su cultura. Porque nosotros contamos con mucha cultura, ¿verdad? Puerto Viejo, toda esta semana, se puede decir que todo este mes que pasó, el mes de septiembre y el mes de octubre, han habido cualquier cantidad de eventos culturales en Puerto Viejo, que se ha estado pasando inclusive en Canal 11 y en otros canales, donde nosotros tenemos cualquier sinfín. Si es gastronomía, estamos súper bien con lo que es gastronomía. Si es referente a los bailes,
tenemos cualquier cantidad de diferentes bailes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, al menos yo considero, que todas estas problemáticas nosotros estamos enfocados y tenemos que pedir, al menos hay la dirigencia o los asesoramientos que le estamos llevando son con muchas personas con mucho conocimiento en lo que es la tenencia de la tierra, porque contamos con buenos exponentes, como una que es María Suárez, que es muy buena, se ha venido lo que es Catalina, he estado Patterson, he estado un sinfín de personas que tienen conocimiento en lo que es tenencia de la tierra. ¿Para qué? Para que nos den justas resoluciones, que no nos den este... Atolillo con el dedo. Exactamente, atolillo con el dedo. Entonces nosotros queremos justas resoluciones y por eso jueves a jueves nos reunimos en ese espacio que es la Casa de la Cultura. Inclusive decirles rápidamente que el 12 de octubre vamos a tener una manifestación. Si quiere, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con las acciones que están pendientes. Bien, volvemos después de esta breve pausa. Seguimos conversando sobre la defensa del Caribe Sur con la presencia de personas residentes en Punta Uva, Manzanillo, Puerto Viejo y Playa Chiquita. Vamos a ver. Hay una situación de donde hay una injerencia del Estado, ¿verdad? Alegando que por razones de distintas leyes, en este momento la gente que está viviendo ahí, aunque tenga 100, 50 años de estar ahí, tiene que salir. Y hay situaciones de algunos casos que ya van hacia posibles juicios. ¿Quiénes son esas personas que están afectadas o que están haciendo fila para ir a audiencias judiciales? Me refiero a si es gente de muchos años de vivir ahí, si son personas afrodescendientes, si son nuevas, ¿cómo está la situación? Mira, Marta, sí, es que yo quisiera... poner sobre el tapete el asunto cómo se formó toda esa zona, ¿verdad? Era una zona tierra de nadie, por así decir. Entonces, cuando llegaron los afrodescendientes, ¿verdad? Los afrocaribeños, ¿verdad? Que llegaron, poblaron a como se acostumbra, como tradicionalmente, y como decíamos hace un rato, Puerto Viejo era un suampo completo, entonces con cáscaras de coco, con maderas, con palo, pues se fueron rellenando para que hubiera tierra donde poder construir sus casas. Entonces, en ese momento no había zonas, leyes de zona marítimo terrestre ni nada, sino que así se fue formando un pueblo, pero se formó el pueblo, se desarrolló una cultura muy interesante. Viendo esta manta, yo digo que representa lo que es el Caribe Sur, ese colorido, esa creatividad, eso es el Caribe Sur. Bueno, entonces se formó todo un pueblo, y como decía Selvin, ya son descendientes desde hace 150 años, llegó gente ahí a vivir, y posteriormente nos fuimos agregando otros que no son, pero ya. Que también tenemos bastantes años. Que nos encanta ese lugar. Sí, claro. Sí. Entonces, y hemos contribuido, es decir, las gentes que hemos llegado hemos contribuido y hay una armonía muy grande entre los diferentes grupos culturales, étnicos de ahí, que nos hemos aprendido a armonizar muy bien y a enriquecer la cultura, la visión del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces. Es eso, se formó el pueblo así y ahora, aprovechándose ciertas leguleyadas, como decimos nosotros, entonces dicen, no tienen derecho. Si usted, no dicen que crearon el pueblo, que era un pueblo que no existía y se creó, sino no tienen derecho a estar ahí, tienen que salir porque están en los 200 metros que corresponden al Estado, por diferentes cosas. Voy a leer algunos de los comentarios que han ingresado, sí, bueno, de las personas que han llamado al 2511-1515. Dice Félix de Cartago,
Le llama la atención oír cómo las entidades de gobierno, siempre con intereses creados, tratan de quitarle sus raíces a las personas que hace años les pertenece la tierra. No están solos. Si quieren formar algún centro de lucha, hay costarricenses que estamos de acuerdo. Gracias. Gerardo González, también de Cartago, dice, pueden convivir con la naturaleza y el gobierno está haciendo mal permitiendo que una empresa extranjera intervenga. Esther Serrano de Guadalupe dice, es un problema de derechos humanos. ¿Cómo se pueden involucrar en la lucha del pueblo caribeño? Sí. Sigan, continúen. No, entonces, yo quiero darle las gracias a las personas que han manifestado eso, y como decía yo al principio, le agradecemos a Marta que nos dé la oportunidad, que nos está dando la oportunidad de contarles a ustedes, a los costarricenses, a los compatriotas, la situación que está viviendo una parte de Costa Rica. Las invitamos a esta chica que dice que cómo se puede involucrar. Facilísimo. Los jueves nos reunimos todos los jueves de 6 hasta a veces salimos a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, cualquier día que ella se dé un paseíto a Puerto Viejo, que vaya a la Casa de la Cultura un jueves y que se involucre, y estamos abiertos a todas las ideas que tengan para salir vencedores en esta lucha tan dura que estamos trazando. Y también pueden estar informados por internet en el Caribe. Hay una página. Hay una página, sí. Hay una página del Foro del Caribe Sur. Caribe Sur. Entonces, más bien, porque no es tan fácil que esté. Sí. Pero está esa página y entonces los invitamos a que visiten la página del Foro Caribe Sur. En Facebook. Donde van teniendo información semana a semana, como dice Marisa, porque todas las semanas hay esa actividad los jueves. Dice Oscar Cordero de Alajuela que es un problema de enfoque con el sistema político del país. Sí. No, que yo iba a decir que incluso, ¿verdad?, cuando la gente, o sea, en vez de decir el gobierno, el Estado, bueno, esta gente ha puesto incluso sus terrenos y eso para ponerlo en un refugio, para conservar, más bien eso ha sido un castigo. Es decir, ha sido un castigo que ha traído como consecuencia el despojo de todo derecho a estar en esos terrenos. Porque de concesión se pasó a permiso de uso, incluso la gente que ahora es patrimonio natural del Estado, o sea, que ya ni les están reconociendo a la gente que tiene título, que tenía propiedad privada dentro de este refugio mixto, que ellos tienen sus derechos. O sea, se ha dado, eso es lo grave, ¿verdad? Pero ustedes mencionan que hay ciertos intereses, es decir, toda esa zona es hermosísima, bellísima, y se ha mantenido muy bien con un cuidado de los recursos naturales, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el Pacífico, ¿verdad? Que hay grandes complejos hoteleros, ¿verdad? No sé si ese es el interés también de ya nos da no que sabemos. Pensar, no sabemos, nos da que pensar, ¿verdad? Da que pensar, hay que acordarse que el Pacífico en los 80, que todo un pueblo que fue Playa Panamá, lo trasladaron 500 metros más atrás porque no podían estar ahí en la costa. Y después que se vino con el ICT, se vino el desarrollo de Bahía Culebra, ¿verdad? Y entonces, desapareció el pueblo de Playa Panamá. Sí, y apareció el pueblo de Playa Panamá, y que era un pueblo de pescadores que se había sentado ahí mismo por su facilidad en el mar. E incluso Playa Panamá ya estaba habitada desde hace años con grupos indígenas, que eso el museo lo ha rescatado. Así que uno dice, bueno, eso fue en el 80, ¿verdad? Y ya Guanacaste todos sabemos que en gran parte se ha ido, ¿verdad? Marta, invitar también a la gente ahora para el carnaval de San José, que les gusta mucho y se trasladan hacia Limón, que el 12 de octubre va a haber una marcha o una manifestación que la titulamos Nada que festejar, más que reflexionar, ¿verdad? Vamos a estar con mantas, vamos a estar con panfletos, vamos a estar con tumba, cocos, vamos a estar con todo. Nos están apoyando mucho en Limón también. ¿A dónde va a ser la marcha? La marcha va a empezar del centro de Limón, del bulevar, del mercado, y va a finalizar al Liberty Hall, que es el Black Salam. Tiene otro nombre, pero es un poquito durito para mí pronunciarlo, pero sí, o sea, el Caribe Sur se va a trasladar un poquito exactamente hacia el Caribe Centro. Porque también no solo vamos a las reivindicaciones del Caribe Sur, van las reivindicaciones también del pueblo de Limón. Sí. Es decir, es una marcha para decirles, bueno, este es el Caribe, aquí estamos, ¿verdad? ¿En lugar de carnaval? No, carnaval. La marcha es a las 10 de la mañana. De 10 a 12.
Sí. Bueno, hay otro comentario, dice Ivania Monge de San Francisco de Ríos, en septiembre del año próximo acaba la moratoria establecida por ley. Ajá. ¿Qué plantea el foro con respecto a la demolición? Se nos acaba el tiempo, tal vez centremos en esa respuesta. ¿Qué pasa con la moratoria que ya está encima? Sí, es parte del problema es eso, que sabemos que tenemos los días contados para que haya una alternativa, una solución. Sí, entonces esa fue la motivación principal de que se creara el foro para concentrar. Y estamos asesorándonos con abogados, con gentes, como dicen, para ver qué, pero sí, lo que quisiéramos es que los costarricenses, por eso les agradecemos a las personas que han llamado, que nos apoyen y que podamos crear todo un movimiento nacional, porque Puerto Viejo, esta zona, es, como decía yo al principio, es patrimonio de todos los costarricenses. Es una cultura única que hay en el país, ¿verdad? No tiene ningún sentido que eso pueda desaparecer, independientemente de lo que nos afecte a los pobladores. Es decir, es una cultura. Disculpe, y pedir a los gobiernos que reflexionen. Que tengan conciencia, que reflexionen. Bueno, estamos en campaña electoral, ¿verdad? Que sepan que la costa siempre, para nadie es un secreto, que siempre las zonas atlánticas, los asentamientos siempre han sido de afrocostarricenses. Entonces, que tengan conciencia y que respeten, porque hay suficientemente tierra. Dios nos dio tanto terreno en este mundo que hay tierra suficiente para conservación, para que hagan refugios. Déjenos que vivamos en nuestro territorio, en entorno. Siempre hemos vivido en armonía, que nos sigan dejando viviendo en armonía con la naturaleza. Bueno, fue Clarita, no fue Clarita, fue Maritza. Muchas gracias por esta información que nos han dado, ¿verdad? Invitamos a la gente a que se una, que lea en Facebook el Foro Caribe Sur, si pueden ir el 12 de octubre a la marcha. Les agradezco, se nos acabó el tiempo. Pero entonces esperamos que todo nos salga bien, que ustedes mantengan las tierras y que podamos seguir disfrutando de la Caribe Sur. Gracias por invitarnos.